Seguidamente vamos a ver una nota que realizamos con el presidente del club, Gerardo Cervini, que comentaba sobre esta cena del campeón realizada el pasado 13 de enero y también cómo se prepara el club para afrontar este nuevo año de la Liga Belvillense de Fútbol. Y nos encontramos con el presidente del club Luro, Gerardo Cervini, y lo venimos a consultar. El día sábado se llevó a cabo la fiesta coronación del campeón. Bueno, quería que nos contara un poquito cómo fue la fiesta esa, Gerardo. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí. Como te venía contando Mario, el 6 de enero estuvimos en la entrega de premios de la Liga en Belville, donde nos dieron la copa, y nosotros teníamos planificado hacer la fiesta del campeón el 13 de enero. Así que la llevamos a cabo con un buen número de concurrencia, gente local, la mayoría, y mucho gente que era de acá que volvió para festejar este título. Contamos un poquito cómo se dio la fiesta, cómo empezaron. Realmente se pasó un video muy lindo, todo muy emocionante, ¿no? Sí, como te contaba, festejar un título no se festeja todos los días. Así que tratamos de hacer una fiesta bastante ordenada, donde se pasaron videos con todos los goles del campeonato, con mensajes de los jugadores, del preparador físico, y bueno, con mucha... Muy fino el video y le gustó a toda la gente. Gerardo, se viene la campaña 2018 de fútbol, Luro campeón, tiene que salir a defender el título, se ascendió. ¿Cómo se va a encarar esta campaña? ¿Va a haber una comisión nueva? ¿Van a seguir los mismos? ¿Qué jugadores van a venir? Esto es prematuro todavía porque recién estamos terminando de festejar un título y no se puso ni a consideración para empezar una fecha clave para llamar a una comisión nueva, comisión de apoyo, como se llame. Pero sí, siempre los dirigentes piensan ya en el año que viene, pero le hace falta unos días de descanso porque fue muy largo y agotador el año pasado. Bueno, Gerardo, esperamos que sigamos festejando más triunfos del Luro, que siga andando bien, que sigamos luchándola en la B y la Belvillense, con buenos títulos como fue este año, y si tiene alguna fiesta para anunciarnos próximamente, te damos los micrófonos al TCR. Ante todo, quiero decir que el Luro es fulbo, volei, bocha, fulbo infantil, patín. Y este año, gracias a Dios, con la ayuda de un montón de gente, dirigentes, padres, simpatizantes, algunas empresas que los sponsorearon, pudimos cerrarlo con muchos logros. Así que invito a toda esa gente a seguir sumándose para el club, cosa que sería lo mejor para seguir sumando. Bueno, Sarvini, ya muchísimas gracias y esperemos que sigan los logros del vóley, del básquet, de las bochas, de todo el Luro en el 2018. Trabajamos para eso y ojalá que así sea. Bueno, Mario, un saludo para toda la audiencia. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.